cuanto fije la celebración de la Pascua de esta tarde, se va a cumplir muy pronto. No saldrá el sol antes de que me separe de vosotros. No, señor. No nos abandones. Pedro, es necesario para que todo se cumpla. Solo me queda recordaros que seáis fieles a cuanto os he enseñado. Maestro, nos has enseñado tantas cosas que nos sentimos confusos. Bien, maestro, ¿qué esperas de nosotros en esta hora en que nos anuncia tu marcha? Todo se resume en que llevéis mi mensaje y mi palabra a todos los hombres. Así como yo os escogí, así también vosotros debéis mostrarme vuestro amor a través de la dedicación a los demás. Lo haremos así. Cumpliremos tu mandato. No creas que va a ser fácil, Pedro. Si me persiguen a mí, también a vosotros. Si me aborrecen a mí, también a vosotros. Señor, cuando nos aborrezcan y persigan, ¿es donde sacar la puerta sin su presencia? En esos momentos, ya habréis recibido la fuerza de mi Padre y no debéis preocuparos. Pero, tú nos dices que amemos a nuestros semejantes. Y yo no sé cómo amar a quien intente hacerte daño a ti o a uno de nosotros. Pues tú, Pedro, que serás el pastor de mi rebaño, debes encontrar dentro de ti la respuesta. Porque tú serás la piedra en la que se sustentará mi obra. Ahora debemos despedirnos. Adentraos un poco y orad. Porque se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Santiago, Juan, Pedro, esperad conmigo y hacerme compañía. Como quiera, señor. Debemos afligir. Mi alma está triste hasta la muerte. Esta noche todos os escandalizaréis de mí, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Señor, nunca renegaremos de ti. Nunca, señor. Aunque todos renegaran y se escandalizaran de ti, yo nunca lo haré, señor. En verdad te digo que tú, Pedro, esta misma noche me negarás tres veces antes que cante. No, señor, eso no ocurrirá. Bien, Pedro, sé que sobres en este momento. Ahora, sentaos mientras voy a orar. Hacedlo también vosotros, para que no caigáis en tentación. Padre, en esta hora suprema, mi espíritu flaquea. Mi naturaleza humana toma su parte de mí y es tan débil como la de cualquier otro hombre.
Padre, tú que todo lo puedes, aleja de mí este amargo momento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. No habéis podido velar ni tan solo una hora. Velar, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Padre, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así está escrito, y así será. Padre, Padre, ¿qué más deseas de mí? ¿Es que no lo sabes? ¿Aún no te has enterado, Jesús? ¿Sacrificio? ¿Privaciones?
renuncia, sufrimiento, dolor. ¿Acaso no conoces su insaciable estilo de pedirlo todo? ¡Aléjate de mí, Satanás! Pero vuelvo. Vuelvo para ofrecerte lo que un día me rechazaste. Solo al Señor tu Dios adorarás. A él solo me debo. Todo el poder del mundo te daría sin adorarte. A él me acojo en esta hora de congoja. ¡Adórame! A él me debo. ¡Bástate a él! ¡Me acojo! ¡Y te evitaré! ¡Déjate de esta mí, hora de dolor y angustia! ¡Adórame! 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 Naturaleza humana sea fuerte. Tu Padre me envía en este momento sublime para la humanidad. Toma, bebe y calma tu angustia. Oh, Javier, tú que anunciaste tu venida, y haz en este momento que mi alma está acongojada. ¿Cómo comprendo ahora a los hombres? Ahora soy uno de ellos. Él, angustiado y temeroso. Señor, tener fortaleza. También está cerca el momento en que los cielos reciban la gloria del Hijo, porque la redención del género humano se habrá consumado y ya para siempre reinarás a la derecha del Padre. Ahora os dejo, Señor. Gloria a vos, que sois Dios y podéis sentir como un hombre verdadero. No haberme abandonado en este momento. Si esto no puede pasar sin que yo lo vea, hágase tu voluntad.
todavía. Basta. Levantad. Ya se acerca el tal de entregarme. ¡Guarda de las manos! ¡Mandamos al Falso Mesías! ¡Guarda el rey de los judíos! ¡Fuerte! ¿Qué ocurre? ¡Guarda de las manos! ¡Fuerte! ¡Guarda el rey de los judíos! ¡Fuerte! Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre será entregado. Se cumplan lo que escribieron los profetas. ¡Pedro! ¡Es gente armada! ¡Que prepararemos si es necesario! ¡Guarda el rey de los judíos! ¡Muerte! ¡Guarda el nazareno! ¡Muerte! ¡Guarda el falso hombre! ¡Muerte! ¿Quién soy? ¿Y qué queréis? Somos enviados del sumo Sanedrín y traemos esta orden para prender a ese que se hace llamar Jesús de Nazaret. Yo soy. ¡Vosotros, colocaos! ¡Atentos a esto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No paso! ¡Atrás! ¡Salve, Rabí! ¡Es Judas! Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Pedro! ¡Constante! ¡No les haremos que te prenda! ¡No te prenderemos! ¡Basta! ¡Pedro! ¡No paso atrás! ¡Vuelve la espada a su lugar! Toma la espada morirá. Me ha curado. Como contra un ladrón habéis venido con espadas y garrotes, estando cada día en el templo, no alzasteis vuestras manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. ¡Basta de las palabras! ¡Prendadle! No puedo. Yo. No puedo hacerlo. ¡Me ha curado! Este hombre es un profeta. Me ha curado. Es un milagro. Dejar ir a esto. Ellos no han hecho otra cosa más que seguirme. Y así se podrá cumplir la palabra. De los que me diste, no se perdió ninguno. ¡Podéis marchar! ¡De vosotros nada se me ha ordenado! ¡Fuera! Señor, acerca los cielos con el hombre que vive en el suelo.
la tierra no bastara por sí sola, crea seres con alma más tortuosa y retorcida que sus pedregales. Con un Dios sin misericordia, vengativo y además único. Me han despertado de un sueño horrible y atroz. Me traen el último problema a esta tierra infecta, con la que me premió tu pariente Tiberio. Yo, que he ganado ser miembro de la Orden Ecuestre en 1000 batallas contra los germanos, los dacios y los partos, y no como esos senadores, que todo les viene de cuna. Ahora he de atender la última locura de estos sacerdotes intrigantes. Es de juzgar a ese Jesús del que tú siempre estás hablando, de no sé qué delitos. El sueño se hace realidad. No, Jesús no. No puedo permitirlo. ¿Qué sueño es ese? La agitada estrella. Pilar, soñé que un cordero sin mancha era atacado por un grupo de lobos hambrientos en presencia de soldados, del gobernador romano, de los jefes de los sacerdotes y de la turba, y todos miraban satisfechos e impasibles. Yo me hallaba presente y los ojos del cordero se clavaban en mí como si de mí fuera su salvación. Mis vestidos comenzaban a llenarse de sangre y finalmente los soldados apartaban a los lobos, pero los remataban de una danzada y desollándolo sortearon su piel entre ellos. Horrible sueño, en verdad. Pero no veo la relación que guarda con lo que ahora me preocupa. Sí, Pilatos, Jesús, el hombre que curaba a los enfermos, el de las maravillosas palabras en la montaña del que tanto te hablé. Él es el cordero inocente de mi sueño. ¡Por los dioses, Frócula! ¡Otra vez con tus premoniciones! Pues, sabes que se cumplen. No te metas con ese hombre justo. Toda la noche la he pasado soñando cosas horribles a causa de su inocencia. No permitas que la envidia triunfe sobre él. Lo intentaré, pero con estos judíos nada puedo asegurarte. Señor, fuera espera el ojino con el prisionero. Hazlo pasar. Hombre. ¿Y bien? ¿Dónde están los sacerdotes que han de acusarlo? Ellos no van a entrar. Están esperando en la plaza. Además, no quieren juntarse con sabios y gentiles. Quieren estar en paz con su Pascua. Estos son los cargos. Aquí te acusan de que dices ser hijo de Dios. ¿Qué tienes que decir a ellos? Tú lo dices. Luego, ¿tú eres el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo, sino mis embajadores y mis ejércitos hubieran luchado para evitar el prendimiento. Mi reino no es de aquí. Te acusan de falsedades, de levantar a las masas y de quebrantar sus leyes. ¿Qué tienes que decir en su defensa? Verdaderamente su mansedumbre y suavidad delatan su inocencia. No encuentro a este hombre culpable. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Sabéis que es costumbre en esta fecha de Pascua liberar a un preso? Tengo prisionero a Barrabás, reconocido asesino y ladrón.
Y también tengo a Jesús. ¿A quién crees que le veré? No me hago responsable de la muerte del que considero inocente. Os lo entrego y haced lo que queráis. Criado, trae agua. Que mis manos queden libres de la sangre del Nazareno. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Tienes tu dinero y nosotros al hombre. El resto no te concierne. Pero es algo inocente. ¿Y a nosotros qué? A ese precio no las quiero. No las quiero. Discutíamos sobre la compra de unos terrenos para enterrar a los extranjeros que murieran en Jerusalén. Propongo comprar el campo del alfarero con ese dinero. ¿Qué os parece? Thank you.
de abrir la sesión. Pasar y presentar al reo. Guardar silencio. ¡He ahí! ¡Al reo! ¡Silencio! Se inicia el juicio del acusado. Preside mi señor Caifás, sumo sacerdote de este año. Muy bien. Así que tú eres ese que se hace llamar Mesías. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Dónde están tus discípulos? ¡Habla, estúpido! ¿Qué enseñas tú? Yo he hablado públicamente siempre. Cuando enseñé en las sinagogas y en el templo, muchos me escucharon. Pregunta a los que me han oído. ¡Insolente! ¿Así le habla al pontífice de los sacerdotes? Si hablé mal, indígame en qué. Y si bien, ¿por qué me pegas? ¡Déjalo! Todavía no me has contestado. Y necesito tus respuestas para tomar una decisión. Tengo testigos que te acusan de graves delitos contra la ley de Moisés. Hablad, hablad y decid lo que habéis oído de boca de este hombre. Este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. También lo vi echar a los mercaderes del templo y dijo que era su casa. Sí, le oí decir que hablaba en nombre de Dios, su padre. Y habló mal a los sacerdotes, a los cabezones hipócritas. ¿Qué contestas a estas acusaciones? Si te lo dijera, no me creerías. Si te preguntara, no me responderías. De cualquier forma, tu decisión está tomada. Y de ella se derivará que desde hoy el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Padre, viviendo sobre las nubes del cielo. Luego, tú eres el Mesías. Tú lo has dicho. Yo soy. ¡Hablas cegado! ¡Todos lo habéis oído! No creo que hagan falta más testigos. ¿Qué os parece? ¡Reo de muerte! ¡Reo de muerte! ¡Reo de muerte! Pues cúmplase la sentencia y caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Thank you.
cariño. Lo que ayer fue luz, hoy es cruz.